El desarrollo integral de la familia llevó a cabo el zumbatón y el lazo rosa, con lo que se pretende concientizar a las mujeres a la autoexploración para detectar a tiempo el cáncer de mama. La información la dio a conocer la presidenta del DIF Monclova, Leticia Carrillo. La señora Diana Salazar señaló que cuando le detectaron cáncer de mama agresivo, le dijeron, ¿crees en Dios? Pues agárrate de él. El DIF Monclova inició una serie de actividades para concientizar a las mujeres sobre el cáncer de mama, entre ellos un zumbatón que se efectuó en la ciudad deportiva Nora Leticia Rocha, donde la presidenta Leticia Carrillo exhortó a las féminas a la autoexploración. El cáncer de mama ocupa el primer lugar tanto en México como en el mundo. Con estas actividades queremos recordarles que es muy importante cuidar nuestra salud, hacernos nuestra autoexploración, realizarnos el examen de mastografía como corresponde. Generalmente a los 40 años estamos en anualmente y después de los 50 cada dos años, y antes, si hay algún antecedente en sus familias, hay que hacerlo antes de estas edades, en el autoexamen, porque cualquier cosa que podamos detectar diferente en el tamaño de la mama, en la coloración, etcétera, pues eso nos va a despertar alerta para que vayamos a consultar y nos atendamos prontamente, es realizar los exámenes más rápido. Lo más importante de todo esto es realizar una detección oportuna. Cuando me dieron la noticia que tenía cáncer de mama, sentí que el cielo se me cayó encima. Agarré mi mochila y ahí eché mi enfermedad, señaló Diana Salazar. Chicas, yo me tocaba, yo me cuidaba. Cada dos años estaba yo con el ginecólogo checándome, haciéndome mastografía y haciéndome ultrasonido. Mi último estudio fue en el 2019 y para mi sorpresa, enero del 2022 me diagnostican cáncer de mama agresivo, el HER2. Así claro me lo dijeron, crees en Dios, agárrate de él y vamos a darle. Y lo hice, me agarré de mi Padre Dios, le dije soy tuya, tú decides y bueno, vamos. Me subí al ring, hice todo lo que me dijeron que hiciera. Me puse en manos del mejor médico que es mi Padre Dios, porque el atender el cáncer, chicas, no nada más depende de la familia ni de los amigos, depende mucho del médico, de quien escojamos nosotros. Me diagnostican en enero, en febrero me la paso buscando un buen médico en Monterrey y en Monclova. Todo lo que se tiene que hacer, me empiezo a atender en marzo. En dos años fue que mi cáncer creció, porque en el 19 no había nada. Cuando te dan la noticia, sientes que el mundo se te viene abajo. Te preguntan mil cosas. Toda mi vida la he dedicado a servir a mi gente. Nunca le pregunté a Dios por qué. Simplemente agarré mi enfermedad, me eché mi mochilita y dije, vamos. Volté a ver a mi familia, volteé a ver a mis nietos y dije, va por ustedes. Voy a ser bien valiente porque yo quiero cambiar. Mi pelo era hasta la cintura. Quienes me conocen saben que no miento. Me pintaba mi pelo rojo, me lo pintaba como yo quería. Jamás voy a olvidar el tijeretazo. Cuando me cortaron mi trencita, me lo corto chiquito para que me doliera menos. A la semana comiendo cae mi pelo en mi plato. Y le digo a mi hija, trae la máquina y rapa. Me rapa y lo subo al Face inmediatamente, mi foto rapita. Era mi manera de enfrentar mi dolor, porque yo me estaba carcomiendo por dentro. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.